yarda. Número 30. 31. Desde la yarda número 32, en un error de Frailes, una mala salida hace que Halcones aproveche la robada del balón. Tener al corredor de Halcones y que no lograra su cometido. La yarda número 12, dándole el primer y 10 al equipo de Halcones. Una muy buena carrera por parte del jugador, buscando ese hueco para lograr pasar sobre la defensa de Frailes. Comenzarán su primera oportunidad. Buscando las esquinas de nuevo. Se logró escapar. Nuevamente al jugador buscar las esquinas, que por ahí había logrado ingresar para hacer su anotación. Veamos el punto extra si lo logran para ponerlos arriba en el marcador. Debemos su pañuelo.
punto extra de anotación. Veamos cómo le toma esta ventaja al equipo de Halcones. Y veremos si logra el punto extra. Tenemos otro pañuelo. Nuevamente por parte de Frailes se repite el punto extra. Arriba en el marcador 7-0 sobre Frailes. Vamos a Chico. Este es el cuarto en este partido de final de la Liga Fe. Estaba muy corta, que se queda en la yarda número 38. We'll be right back.
defensa, dejó que pasara todos los jugadores de Frailes y no pudiera tirar el quarterback o buscar una salida. Siempre mira la carrera de Alcones. Llegamos al final del primer cuarto. Vamos al segundo. Oportunidad para Alcones. Partiendo de la yarda número 11. Para que puedan avanzar. Cuarta oportunidad para el equipo de Halcones. Veamos si logran un avance, se quedan ahí. Y aquí están muy cerca de la zona de touchdown. Esto es un despeje. Despeje elevado. El cual tiene el rebote. Intercepta el jugador de Frailes. Y logra posicionarse en la yarda número 11 para buscar desde ahí su anotación. Thank you.
el equipo de Halcones. En la patada de Kiko. Veamos si logran el punto extra. Para posicionarlos 7 puntos arriba de su rival. Ejecución del punto extra, solamente se quedarán con los 6 puntos de costa de la anotación. Veamos, igual que la respuesta de la defensa de Frailes, ver qué pueden hacer ante este daño que se les ha hecho. A las listas para la patada muy buena. Tenemos un pañuelo en el campo. Y es pelota para Halcones, pero tenemos un pañuelo en el piso. Se repite nuevamente la patada de Kiko. Para el equipo de Halcones, quedándose nuevamente con ella, y desde ahí buscará nuevamente la anotación para su equipo. Sin embargo, este lanzamiento fue una causa. Líneas listas. Tenemos una salida con un castigo. Thank you.
el primero y 10 para su equipo. Sin embargo, tenemos un pañuelo en el piso y veamos qué es lo que dictamina el árbitro. Estaba la defensa de Friday.
parte del equipo de Frailes. Primera oportunidad para el equipo de Frailes, después de primera y 10. Un lanzamiento que se queda alto para el receptor, a pesar de que su lanzamiento no logró tomar ese balón, permitiéndose la segunda oportunidad. Pero el referí dice que hasta aquí y nos vamos al medio tiempo para darle continuidad a esta final de la Play Martín 2024. Alfonso de la Veracruzana contra Frailes. El pase de su cueva. We'll be right back.
Tenemos el pueblo el espacio para poder pasar. Sin embargo, la defensa de Tigers no lo ha logrado. Lograron un avance de 4 yardas. Y desde ahí comenzará su segunda oportunidad para el equipo de Halcones. Formación lista. El corredor que busca el espacio, pero se le suelta el balón. Pierde el balón. Veamos si lo recupera para su equipo. O si el equipo de Frailes se queda con él. Y sí, continúa siendo de Halcones el balón. Vamos a su tercera oportunidad para continuar. Formaciones listas. Tenemos a el corredor que se lleva a Adams. Esperando, pero esto no logra. Esto hace que hagan el primer 10 y así avancen a la yarda número 19. Atenta a los corredores, ya lo estaban esperando ahí y solamente se quedará 2 yardas adelante. ¿De dónde comenzar? Segunda oportunidad. Incluso de engaño, pase corto. Para posicionar esta bomba, tiene marcador. Esto va a ser un empuje. Veamos la conexión longa. La operación se queda con sus 6 puntos de la anotación. Veamos si reacciona Frailes. Formación lista con esta patada corta. Los muy buen rebotado para encontrarse en la yarda número 36. Y desde ahí pasa el pase hecho, es correcto. Ahora una vez más. Thank you.
Laporta, el jugador de Trailers, prefiere no saber nada y tirarse para que desde ahí comience su avance. Formación lista. Tercera oportunidad para el equipo de Trailers. Última oportunidad para el equipo de Trailers. Ahí nos iríamos a la ofensiva de Halcones. Y así que no logran. Al corredor y así nos vamos con la ofensiva, con la primera oportunidad para el equipo de Halcones y continuar con el partido. Formación lista. Vemos que el jugador sale corriendo buscando el centro. Tenemos un retroceso de 5 yardas para el equipo de Halcones y desde ahí comenzará su avance. Formación lista. Tenemos de nuevo la jugada. Este es un pase corto. La huida, quedándose en el mismo lugar de salida para irse a la segunda oportunidad. Tenemos un lanzamiento. Thank you.
el referee dicta que queda 2 minutos y vamos a ver el punto extra. Tenemos un pase corto que logra, pero titubea y no logra el punto extra, quedándose solamente con el touchdown, con la anotación, los 6 puntos. Vamos a hacerlo. Vamos a la próxima jugada, ya que está en el reloj para que el encuentro se termine. Deja